Hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un video más de EbitCR y a un episodio más de Pokémon Duel en el que no sé mi equipo, gracias. Bienvenidos, la votación del episodio anterior indicó que lo que vamos a jugar ahorita son batallas de liga, así que eso es lo que voy a hacer. Voy a jugar batallas de liga mientras mareamos a Rayquaza. Ahí está. Ah, no le dio tiempo. En fin, por cierto, descubrí la manera de resolver el bug que sucede cuando se quedan los botones de abajo negros, así que si le sucede... simplemente, bueno, sálganse de la aplicación, vuelvan a entrar y cuando esté cargando, toquen una de las opciones todas las veces que puedan, mientras está cargando, porque siempre tiene un periodo en el que sí se ven normales cuando está cargando. Toquen, 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 hasta, y cuando hay un momento, micro momento entre que está cargando y se ponen negros que uno puede tocar y se reactivan. Así que háganlo, de hecho me sucedió, si ustedes fueron observadores en el video anterior se dan cuenta que me sucedió lo de los botones oscuros y lo logré resolver de esa manera. Así que lo que pasa es que cuando uno está viendo otra cosa, se ponen todos oscuros y si se quita por error, luego se queda como trabado en ese estado. Pero bueno, en fin, mañana vamos a tener en vivo a las 3 p.m. hora de Costa Rica stream de Pokémon Duel para que podamos jugar juntos. Además, vamos a abrir un booster cuádruple. Ya tengo mis gemas, bueno, tengo 199 de 200. Espero que mañana me den un bonus de 15 como me han estado dando todos los días y pues así ya tener las 200. Si no, pues bueno, gastaré en una gema. Bueno, no sé para comprar una gema, pero ustedes entienden a lo que me refiero. La cosa es que ya tenemos para booster de 200 de booster cuádruple. A ver si por favor me sale algo. Además, que vamos a poner a prueba una teoría que me han estado diciendo montones de veces de poner de tocar muchas veces cuando uno está abriendo un booster, a tocar muchas, muchas, muchas veces rápido, que supuestamente salen cosas más raras. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Vamos a arriesgar, ¿no? Todo está en que Greninja feilé. El problema es que Greninja tiene amarillo. Pero bueno, o si él se mueve por error diciendo, oh, voy a llegar antes que él. Porque uno a veces puede calcular mal estúpidamente. Y dice, no, yo igual me moveré. Ok, por favor, dodge, dodge, dodge. ¡Ay, fuck! O blanco morado pudo haber salido también. Bueno. Hacemos con Salamence hacia Greninja. Porque así, bueno, cubrimos a Greninja. Y además, si toca Fly, podría yo hacer un saltito ahí especial. Pero, especial. Pero algo que sí me da como cosa con Salamence fuera del torneo es que como no se mueve 3, eso puede hacer riesgoso el saltito ese. A ver, ¿vas a sacar a alguien más? Lo imaginaba. Imaginé que Shoppet es el amiguín que venía, pero vamos a sacar a Greninja de nuestro lado y lo ponemos aquí. Además que sería interesante terminarme haciendo un deck de Oxys. Sería bastante genial terminar haciéndome uno. Así que bueno, ahí está, cubrimos. Buena jugada con Shoppet. Lo que asumiré es que o va a bajar con Greninja o me va a traer a Genesect. Puede ser, ya que se mueve 3. Creo que Genesect o Greninja son por donde se iría. Genesect, ok, justo lo que dije. Yo por mi parte voy a sacar a Rayquaza. Sí, vamos a sacar a Rayquaza porque si no él se va a venir a poner ahí la otra entrada y eso nos va a joder mucho. Que sí, yo me puse en la otra entrada, pero por lo menos es alguien que yo puedo mover, quitar, atacar con quién atacar y demás. Tal vez sacar a alguien más, solo para tener más fuerza dentro de... Bueno, más masa dentro del... Dentro de la batalla, sí. Ok. Voy a hacerme hacia adelante y voy a detener... pasar turno para yo poder tener vía libre y sacar gente por ese lado para igualmente generar masa, al igual que lo que le está haciendo. Generar masa me refiero a simplemente sacar a todas mis figuras afuera para que no se queden encerradas en caso de que se pusiera alguien más sobre una de las entradas. Este chico dura la vida entera en decidir. Walter, what the fuck, Walter, Walter, Walter. Mamá de Walter, despiértelo. Se está quedando dormido, Walter. Ok, Genesec activó no sé qué. Hurdle Jump, ok. Interesante. Bien, o sea, puedo mover a Granillo y matar y noquear a este hombre de acá, pero no me va a servir de demasiado, así que no voy a hacer eso. Voy a atacar con Rayquaza, sin más ni más. Perfecto, pulverizado. Hasta luego, Genesec. Obviamente no me voy a mover con Greninja porque, pues bueno, hace falta ser un poco más tonto para dejarse ganar así.
Tienen que tomar siempre en cuenta no solo a quién están atacando, sino quiénes más los pueden atacar ustedes o moverse hacia donde ustedes. Así que sépanlo. Ah, Dios mío. Voy. Okay. Walter, por el amor de Dios, duras toda la vida, en serio. Walter, estás dormido, de verdad, estás dormido. Ok, me voy a poner un Focus Band solo por si acaso, para que Pikachu no me mate demasiado. Me hubiera fijado si él tiene otro Hurdle Jump, que es probable o posible. Hasta luego, Pikachu. Hasta luego, Pikachu. A ver, ¿qué le queda? Canción de Pikachu. Hasta luego, Pikachu. No me dejan ver. ¿Estará cargando tal vez? No, no está cargando. Hay que dejar presionado. Uno sí podía ver, ¿no? Pues bueno, no me están dejando ver las cartas. Bueno, da igual. Por ahora, da igual. Avanzo de nuevo con Rayquaza. Granilla, asumiré que me va a atacar porque. O va a sacar a Ho-Oh y atacarme. Lo dicho, atacará. Tal vez nada más se quede ahí jodiéndome para yo no poder pasar. Lo dicho. A ver. Vamos a Hurdle Jumpearlo. Frase técnica. ¡Pluk! Ok. Ahora, esa es la situación del momento. Grenilla se va a ir a la bandera. Eso me queda claro. O me va a atacar con juego directamente, pero es un riesgo. Grenilla se va a ir a la bandera. Y ahora, este señor Rayquaza tiene que atacar y matar. Tiene que. Vamos a matar. El problema de Grenilla es que tiene un dodge, un esquivar muy grande. Si no fuera eso. Pero bueno, vamos con todo, Rayquaza. Vamos, Rayquaza. Bien, Rayquaza. El poder, Rayquaza. Y ahora me dañé la garganta con eso. Ahora Ho va a atacarnos. Asumiré. Bueno, es que tiene que atacarnos si es que quiere intentar que yo no les venza. Walter. 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 Walter, Jigglypuff te cantó, ¿verdad, Walter? Walter, eso. Doble chance, ok, me parece muy prudente de su parte. Por si acaso sale algo que no le guste. Va a volver a girar. Él. 60. Solo una cosa me podía ganar de él. Hasta luego, hemos ganado. Eso es, Rayquaza. Adiós, Ho, gracias. Algo que no había visto es que Break Energy tiene efecto. Your opponent's energy plate-based effects are lost. Ok. Los efectos por plates los pierde el oponente. O sea, si tiene algo que le suba más el ataque o algo así por un plate, lo pierde. Ojo. No sé si el ex attack cuente con eso, pero ese efecto no lo había leído antes. Nice. Ok, vamos a jugar. Oh, Dios mío, es que Walter duraba toda la vida. Ese es el problema. Carajo con Walter. A ver, jugamos una más. Porque, pues, quiero intentar dejarlos con una más. Ven, que estoy con 199 gemas. Muy mal. Conociendo mi suerte, mañana me dice: oh, toma estos tiquetes de inteligencia artificial. No, gemas. Igual no hay problema. Si de que mañana conseguimos uno de 200, mañana conseguimos uno de 200. Tengo mis métodos. A ver, Moltres, Yveltal, Salamence, Wigglytuff, Leafeon y Vigoroth. Y tiene Hurdle Jump, por cierto. Que hay que tenerle mucho cuidado a esa carta si uno no le pone atención o no lo pueden agarrar. Súper desprevenido. Súper desprevenido. Otra vez, súper. Ok, empiezo yo otra vez. Vamos a subir con Shuppet esta vez, no con Greninja. Hay que acordarse que Moltres tiene un efecto muy similar al de Shuppet, solo que con un espacio menos. Ok. Empezando de manera defensiva, tapamos entrada. Va a sacar a alguien más. Oh, no, tiene que defender bandera o atacarme, pero sí. Ok, ahora subimos con Greninja. Black, black, black. Así, ejerciendo toda la presión posible, va a sacar a alguien más y atacarme a Greninja, obviamente. Y el tal vez. No, porque bueno, mucho. Yo tengo amarillo. Moltres, Moltres. No me atacó. Ok, Moltres. Momento.
Tengo muchas ganas de hacerle Hurdle Jump y tapar la otra entrada, que no es una mala idea, pero me va a dejar sin nadie defendiendo hacia Moltres. Así que no voy a hacerlo, pero lo voy a mantener en mente por si acaso. Pero vamos a tener a Rayquaza ahí. Espero que se ponga nervioso y me ataque con Moltres, que eso sería lo ideal para mí. Sería, sí, lo ideal para mí. También Moltres puede hacer justo lo que les dije que también podía hacer. Claro. Sí. A ver. Uno, dos. Moltres se podría mover ahí. El problema es que estamos arriesgándonos si golpeamos y si no defendemos. Cubramos. No hay de otra. No nos va a poder saltar. Va a poder cubrir la esquina. Pero no nos va a poder saltar. ¡Oh! Inteligente, inteligente. No lo vi. La verdad es que no lo vi. A ver, Don Moltres. De nacimiento, no sé. Moltres, eso es. Eso pensaba Moltres. Eso es lo mismo que yo creía. Lugia es el jefe de las aves. Es todo lo que voy a decir, Moltres. Es todo lo que voy a decir. Menos de Zapdos, porque Zapdos tiene un 100 amarillo gigantesco y a Lugia solo da miedo. Vigoroth, ok. ¿Vigoroth qué hace? Es como el que anda en as far as its range will allow. Este Pokémon se puede mover tanto como su rango de MP lo deje. No entiendo eso. No, creo que puede que también pueda atravesar otros oponentes. No sé si es así. Eso que sonó fue el Pokémon Go Plus que salió un Pokémon ahorita. Pokémon Go. ¿Qué sucederá en la ruleta? ¿Caerá algo bueno para Lugia? ¿Vigoroth demostrará sus nuevos poderes? Esto y más. Ya mismo. Ah, ¿en el próximo episodio? Era en el próximo episodio. Ok, Hurricane. Aquí estamos acabando con todos con mi Huracán. Me encanta. Iba a fijarme en el celular para ver qué Pokémon estaba. A ver, va a seguir vibrando, así que mis disculpas por eso. Ok. Don Moltres. Me da ganas de hacer Focus Band aquí. Vamos a hacer Focus Band, sí. Solo para evitar el morir. Yo sé que me va a poder saltar si no lo mato, pero esperemos. Flame Charge, ok. Ahora, el problema de Moltres es que si pasa al otro lado, yo saco a alguien y muere. Así que él tendría que atacarme si es que pasa al otro lado a Lugia. Porque Moltres estaría encerrado. Lo que yo creo que hará es mover a Salamence en lugar. Exactamente, en lugar de mover a Don Moltres. Ahora, yo, como orgulloso dueño de un Salamence. Voy a poner a mis Salamence. Up. Stream. Él nos quiere hacer Hurdle Jump como nadie en esta vida. Porque ahí es donde está diciendo. Si uno no piensa en esas cosas, uno. Ah, no voy a hacer nada con 13 Salamence. Voy a dejar que siga ahí. Hace Hurdle Jump, gana. Así que, bueno. Ok. Vamos a. Momento, él tiene 100 o 110. 110. Así que por más que le hagamos. Extra Attack, no vamos a ganar nada realmente. En términos de numéricos. Si fuera que el 30 nos lleva más allá de su ataque, pues lo haría, pero no estamos asegurando nada poniéndole el Extra Attack. Ese Salamence ya no está haciendo nada. ¿Se fijan cómo solo estaba ahí para hacer Hurdle Jump? Wigglytuff. Wigglytuff, voy contra ti. Luigi está matando a todos los de este hombre. No me cantó, qué dicha. Hasta luego. Va a volver a sacar a Vigoroth. Dios mío, qué molesto. Él sabe que le voy a cubrir la entrada. Es que es obvio. Es obvio. Ok, voy a avanzar con Salamence por acá. Voy a dejar ahí abierta la posibilidad de que él cubra una de mis. Bueno, él puede cubrir cualquiera de las dos entradas en este momento con Salamence de él. Por eso, más bien le estaba agarrando tarde. A ver, Don Wigglytuff, voy a atacarte. 20 por nada, ok. Lo siguiente lógico para mí sería irme yo con Salamence a la esquina, venzo a Iveltal y cubro la otra salida que tienen, así ya solo. Exactamente. Ahora él está cubriéndose con Iveltal. Ahora yo avanzo con Lugia, me quedo quietecito. Empezamos a ejercer presión. Presión, presión, presión.
Dark Mist, ok, ahora pega más. Eso es más 10, creo, de los ataques oscuros. De algún Pokémon oscuro. Ok. Me quedo ahí. O se mueve Yveltal al atacarme o se mueve Leafeon. Si se mueve Leafeon y no me mata, hago Hurdle Jump, gano. Si viene. Ok. Nada. Ok. Me avanzo con Salamence. Termino turno. La idea aquí va a ser mover a Shuppet. Noquear a Leafeon inmediatamente. Estupidez de mi parte. Sí. ¡Oh! Ah, cierto, cierto, cierto. La tercera entrada. ¡Oh! Momento. Ok. Ok, vamos a hacer un pequeño genocidio, tal vez. ¡Genocidios! Puedo moverme aquí, vencer a Yveltal, pero también me van a. Ah, no me van a vencer a mí. Yo no estoy rodeado. No me van a vencer a mí. Pero, un momento, ¿vale la pena vencer así a Yveltal? Porque voy a liberarle la entrada y va a poder sacar a más gente. No, saquemos a Shiftry y avancemos hacia esa misma jugada, pero con Shiftry y no con Shuppet. Se está dando cuenta de eso. Quiere actuar rápido. Dodge, perfecto, me ganaste un turno más. Avanzamos otra vez. Plum, plum. Debería bajar con Lugia yo. Tiene sentido, digo, yo también hubiera hecho lo mismo. Voy a bajar con Lugia, ya que él hizo eso. Porque quiero que haya alguien cerca que pueda defender a Greninja y a la bandera en general. Tengo miedo de que me mate ahora porque ya ganaría. X Attack. Ay, Greninja. Ay, Greninja. Ay, Greninja. ¡Ay, Greninja! ¡No! Ok, bueno, no, no, ya ganaría, ¿no? Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Habilidad de Shiftry. Perdón, me alejé. El hype. Es el hype, carajo. Ok, Shiftry nos gana un turno más. Aunque le liberamos parte del lugar a él. Gastó un X Attack, que eso es bueno. Nos atacan otra vez Shiftry por el amor de los Shiftrys y de las Shiftrys. Fly away. Eso me huele muy, pero muy bonito porque vamos a noquear a Salamence. Oh, sí. Hasta luego. Boom. Ya no nos estorban más. Ok. Ok. Ha estado difícil, ha estado difícil. ¿Cuánto llevamos ya de video? Es un video larguísimo. Dark Mist, pega 10 más. ¡Yay! Ok, ahora sí. Lugia a toda máquina. Estoy pensando, podría cambiar a Shuppet por Lugia. Porque Shuppet, si Leafeon se acerca y me vence. Este hijo de perra quiere vencer a Salamence con todas las de la ley. ¡Otra vez Dark Mist! Ok, y vamos otra vez con la jugada del suicidio. Se acerca Lugia. Si hacemos el suicidio. Es que el suicidio. No, no mataría a Salamence. Y solo mataría a Yveltal, de hecho. Lo dejaría. ¡Otra vez Dark Mist! Ok, esto está ganado, yo creo. No quiero cantar victoria así tan inesperadamente, pero aquí matamos a Yveltal. ¡Pum! No muere Lugia porque tiene la tercera entrada abierta. No voy a atacar. Lo voy a dejar a él decidir. Ahora él puede atacarme ahí. Espero que no. O se rinde o ataca. No hay de otra. Te tengo entre la espada y la espada. Y una espada más. Y una espada abajo. Y una espada en la cara. Y hay otra espada escondida en una de las espadas. Puede todavía liberarse. Necesita, se requiere mucho esfuerzo para hacerlo. Es vencer a Lugia. Es que. Grass Whistle. Eso me duerme. Ok. Okay. Al estar dormido no puedo rodearlo. Si él me ataca, me despierta. Peligroso, peligroso. Va por Shepard. Bien, 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 bien. Oh, gané. Ahí está, boom. Ahí está, ok. Ya, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, todos tranquilos.
Bien, Dios, las dos peleas estuvieron difíciles. Esta todavía mucho más porque tuve que hacer jugadas diferentes, pero estuvo muy bien. Ya vamos a llegar a 1900. La primera vez que llego a más de 1900. Sí, nada. No estoy, no voy a decir nada más. Es la realidad. Pero nada, he estado avanzando bastante bien. Así que bueno. Oh, ya estoy en esta liga. Me pueden salir los Deoxys. Perfecto. En la liga, sí que estoy ahorita. Que sí, hombre, ya vi que me pueden salir los Deoxys. En la siguiente. Ok. De verdad quiero que me salga Articuno todavía. Articuno, serás mío algún día, baby. Pero bueno, es todo por ahora, babies. Así que si les gustó el video, recuerden darle like, comentar, suscribirse. Y nada, nos vemos mañana con mucho, mucho más. Adiós.